Hola, 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 buenos días amigos, ¿cómo están? Como siempre, aquí haciéndoles su video del jueves, como promesa de todas las semanas, nomás que ahora tenemos a la cumpleañera de la semana pasada. Les dije que les iba a traer a alguien especial, a alguien que, bueno, les digo, amiga del alma. Para que las que no la conozcan de mis amigas y no se pongan celosas, ¿eh? Porque ya me imagino, esta Lili ya va a estar celosa. No, Lili, no vayas a ponerte celosa. Esta es mi amiga del alma en otro aspecto, ¿ok? Entonces estamos teniendo aquí a mi amiga Lluvia. Ya saben que a mí, yo le digo lluvia porque para mí es una lluvia de bendiciones, pero ella realmente se llama Lluvia Joe, y la pueden encontrar entre mis amigos, una personita que hace su programa de radio en Sacramento, que es donde vive ella. A ver, introduce. Sí, mi nombre es Lluvia Yola, aquí con ustedes, y claro que sí, estamos aquí conectados con Rosa. Bueno, ella me invitó para venir aquí con ustedes a darles un poco de información en este momento en lo que estamos. Y claro que sí, le agradezco bastante, y pues ella, como dice, felicitándome. Y claro que sí, el mes de septiembre es el mes más hermoso porque es el mes donde nacen todas las flores bellas. Ay, no tan, tan bueno, ya, modestia aparte. Ok, mire, y me trajo a regalar para que estuviéramos así como quien dice, ok, allá recibiendo el otoño. Sí, ¿Qué? ya Me trajo a recibí. regalar esta blusa hermosa para que dice, para que estemos iguales. ¿Cómo Sí, así es, la porque este día es un día 21 hermoso, recibiéndole y le dándole la bienvenida, como decimos, como cuando le damos la bienvenida al año nuevo para nosotros. Entonces es algo muy bonito, y es el tiempo de la cosecha, el tiempo de la semilla y todo eso. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando más o menos ahora, un poquito de todo lo que vamos a introducir del tema que traemos, y pues agradeciéndoles. Y recuérdense que pueden encontrarme en Facebook como Lluvia Yol, y también pueden encontrarme en Proyecto Latino Radio radio.com, porque nos pueden escuchar ahí los lunes de 10 a 12. Eso. Y también nos pueden buscar, a saber más sobre mí, es en uchule.com. Ahí Yo pueden ya sé que visitarme. está difícil eso. Mire, háganse amiga de ella, búsquenla entre mis amigas y después se van a todo lo que quieran. Pero tiene muy buena información esta mujer. Yo se las recomiendo. Ustedes saben que yo no la tendría en mi hogar, ¿ok? A cualquier persona si no fuera exactamente como que vibra con lo que yo vibro, y ustedes saben que es una responsabilidad tan grande el darles información en estos tiempos, y específicamente de eso es lo que vamos a hablar ahora. Tema de hoy es cómo vivir en estos tiempos. Entonces, pues para empezar, queremos decirles, ¿verdad?, que la familia de Lluvia y mi familia estamos en oración para todos los que las familias de las personas que están siendo afectadas en nuestros países hermanos, México, que ha estado siendo azotado tan grandemente con estos dos terremotos y con el aguacero que le vino también antes, y también con a nuestros hermanos de Puerto Rico, que les acaba de caer el huracán, no olvidándose los anteriores, recuerdan, de Miami y Texas. ¿Se acuerdan que yo les comenté, Lluvia, que se nos olvida, tan pronto viene otra noticia, se nos olvida que hay todavía personas que están sufriendo, que todavía no han llegado a sus casas? Acuérdense también que yo les digo que soy tan amante de los animales y la naturaleza, que de solo pensar que hay muchos animalitos que están sufriendo, créanme que se me hace así el corazón. Bueno, entonces vamos a empezar con mi amiga Lluvia a ver qué nos puede decir de estos tiempos y
Y ya saben, pues, ¿verdad? Ahí ustedes se quédense conectaditas. Thank you a todos los que ya están conectados. Como puedes ver, Luvia, aquí todos los que iban pasando son los que nos están viendo. Entonces tenemos la responsabilidad grande, igual que tú en la radio, para que, thank you por los comentarios, chicas, chicos. Entonces, quédense para que vean la información que tenemos. Bueno, les introduzco a mi amiga Lluvia. Sí, gracias Rosy, claro que sí, como empezamos, todos estamos conscientes en este tiempo de la vida, en lo que estamos viviendo en este mundo, pues que es lo más hermoso que es la naturaleza, nuestro planeta Tierra. Y empecemos en nosotros mismos, empezar a dar gracias y estar en todo lo que tenemos, una, dos, con todos nosotros, lo que estamos pasando y lo que están pasando todos nuestros hermanos con esta situación que está pasando en México y en todos lugares, no solo México, sino todo el mundo está padeciendo de muchas cosas ahora. Entremos, como decimos, en oración, conscientemente. Seamos amables nosotros en mandar esas vibras hacia nuestros seres queridos, a nuestros hermanos que necesitan. Y que sea esa oración que sea de corazón a corazón. Es una de las cosas que lo tenemos que sentir y vibrar con eso. Es bueno también que entremos con la gratitud por eso, cómo vamos a vivir en estos tiempos. Uh-huh. Empecemos ahora a donar. Pensemos en una donación, $1, $2, $10. Es algo que va a ser muy, como decimos, con $1 vas a dar de comer a 5 personas. Uh-huh. Si nos ponemos a pensar en eso, pero si no, tú piensas siempre en esto, estás donando y no vas a estar, ¿será que sí lo hago o no? Tú piensa esto, hazlo porque te sale del corazón y lo haces de corazón a corazón, como decimos. Y cuando se hace de corazón a corazón, entra mucha la gratitud en ti y no te das cuenta cómo fluye esa energía hacia los seres humanos, porque lo estás dando de corazón. ¿A cómo vamos a vivir este tiempo? ¿A cómo lo vamos, cómo te vas a estar sintiendo tú viviendo en este tiempo? Es como que ustedes me ven a mí, abrimos los ojos, abrimos la sonrisa, como decimos, enseñamos los dientes, decimos que estamos de oreja a oreja. Así es como lo vamos a hacer cuando lo estás dando. Nosotros decimos, ¿por qué hay personas que tienen los ojos muy abiertos? ¿Por qué esto? Es porque lo están haciendo de corazón. Y por eso les digo, lo vamos a hacer así de corazón. Lo hacemos de amor. Brilla. Uh-huh. ¿Y de dónde va a brillar? De ese sol que sale de ti, uh-huh, dentro de ti. ¿Y dónde está? En nuestro corazón. En nuestro pecho. Hay dos, a veces se equivocan las personas, que te sigan viendo. A veces piensan que es el corazón que nos late. Es muy importante para este cuerpo, pero el corazón que Luvia se está refiriendo es este. Es como cuando ustedes no se han fijado que a veces dicen, ¡ay, Dios mía! ¡Ay, no sé qué! ¿A dónde se llevan las manos? Aquí, en el centro de la, para no decir, ¿verdad? De aquí, ok, entre de aquí. Ya me están viendo en el video, pues ya ven, aquí. Allí está nuestro centro, digamos, espiritual, en la conciencia de nosotros, la parte crística de donde nosotros venimos, la que está conectada con el cuerpo, pero es con el espíritu, la realidad que nosotros somos. Entonces, todo lo que debemos de hacer, miren, cuando he hablado con las personas, Luvia, me dicen, es que mira, Rosy, a veces uno da y se roban el dinero en las instituciones. Y que no sé, mira, si estamos pensando en eso, no vamos a dar. Uh-huh. Entonces nosotros, yo les digo esto, mira, igual que en el video pasado les digo, mira, si tú te vas a ir a gastar en unas chanclas que no necesitas, en una comida para el fin de semana que te la puedes hacer en tu casa, ¿ok? Y gastas menos en lugar de ir a comer afuera, en la Coca-Cola, en el café, etcétera. Agarra ese dinero, ¿ok? Y vienes y se lo mandas a una institución grande. ¿Qué hacen? Mira, aunque sea 10 centavos del dólar que tú vas a dar, le va a llegar a una personita.
Eso, que tú lo hagas de corazón, eso es lo importante. Que no, mira, muchos de nosotros, ya les dije, igual que en el video anterior, estamos durmiendo calientito, hasta empiernaditos con nuestra parejita. Estamos comiendo, hoy Luvia y yo comimos platanito, cafecito, rico. Y muchas de estas personas tienen atravesado aquí porque están sufriendo, porque acaban de perder su casa, de esto, que lo otro. Los que todavía, no queremos entrar en pánico, pero todavía están supuestamente bien, no les ha llegado de alguna o de otra manera estos embates de la naturaleza, por favor, ayudemos de una o de otra manera. Al último les voy a decir lo que no deben de hacer, ¿ok? A ver, Luvia. Claro que sí, es como todos entran con la ley del Dharma, dicen. Uh-huh. Muchos quieren saber que, a ver, no saben o no entendemos, porque eso lo hacemos como incluirnos, porque la ley del Dharma, el Dharma simplemente es dar. ¿Y de dónde es dar? Como tú das, lo das. Y como nosotros decimos, es el don de dar, el don de saber dar con amor. Y sí, como dice Rosy, el cáliz. Nosotros hablamos, bueno, y nosotros lo trabajamos de otra manera, pero decimos el don del cáliz, de dónde viene, es vida. Y nosotros eso es de dar. Es de dar de dónde tú sientes tu corazón, tú lo puedes sentir, tu corazón, que todo te emana y eso te lleva. Como por eso nosotros cuando decimos, ay Dios mío, dicen todos. O sea, sí. Todos dicen y rápido se agarran así. Uh-huh. Pónganse a pensar por qué lo hacen. Uh-huh. Y automático. Automático. Reflexionen esa manera cuando, o simplemente dense la vuelta de entre unos 5 minutos y piensen, y piensen, ahí digan, ay Dios mío, ¿dónde se van a agarrar? Y entonces se van a recordar, entonces, ¿por qué es que nosotros decimos lo vas a dar de corazón? Por eso decimos cuando damos un abrazo, cuando damos una sonrisa, cuando damos algo, lo hacemos de corazón a corazón. Entonces, eso es algo bello que te sale de ti. Uh-huh. Y es una, como dicen, imagínense cuando sonreímos, todo lo que hace, expande esa energía alrededor de nosotros. Entonces, ¿cómo vas a vivir tú? ¿Cómo te vas a sentir consciente tú de la vida? ¿Cómo vas a ser consciente tú? Que estás compartiendo en estos momentos y estamos haciendo las oraciones, entramos en oraciones. Yo soy una de las que estamos haciendo oraciones para todas las personas y especialmente pues en los días estos especiales que hay. En estos cambios que hay, y entonces hacemos más ese y estamos ahí pidiendo por todos nuestros hermanos, por nuestros seres queridos, todos los que están viviendo esas angustias y sobre todo, más que todo, por los niños, por los ancianos y por todos aquellos que están ahí o están en un lugar. Siempre cuando a veces están pasando las noticias, digo, bueno, yo les pido que cada cosa, en lugar de estar entrando en pánico, mandemos una luz para que sea encontrada y sea sacada con vida la persona. Sí, de no las personas que ahorita todavía están en que no las han rescatado, ya hay niños todavía y ustedes saben, solo pónganse a pensar ustedes, que ustedes pasen ya 24 horas sin tomar agua. Ahora imagínense, uno de sus seres queridos, chiquito, inocente, que no ha tomado agua y tal vez está desangrando, o sea, y tal vez tiene un tiesto encima, o sea, entonces nosotros tenemos que concientizarnos, ¿ok? Que aunque no nos esté pasando aquí, yo les digo, todavía, porque de que no es, no queremos con Luvia que ustedes entren en pánico, pero el que nosotros estemos hablando ahora, solamente queremos, no para que entren en pánico, es para que entren en conciencia los que todavía no están, los que todavía piensan que no le han afectado. Miren, les voy a decir algo. En Miami hay muchas cosas de que siembran, digamos, los cítricos. Ahí van a ver, ustedes se van a acordar de mí. ¿Cómo van a subir los cítricos? Entonces, no pensemos que porque no estuvimos allá en el huracán, a nosotros no nos va a afectar. Sí, amigos, sí nos va a afectar. Miren, tiren ustedes una piedrita, ¿te has fijado? En un pocito.
Y vas a ver cuántas ondas salen tras una otra, hasta que llega a la orilla. A todos nos va a afectar. De una o de otra manera nos va a afectar. ¿Cierto, Luvia? Así cierto. Es. En lo bueno y en lo malo. Entonces, concientizarlos a ustedes, mis amigos del Facebook, es para decirles que ayudemos de la manera que ustedes crean conveniente, como los que están ayudando allá en México, que la solidaridad que ahorita se está viviendo allí es, me llena de gozo a mí, Luya. A ver. Sí, porque es como decimos nosotros los seres humanos cuando somos conscientes y en un momento así, y eso es nuestro, esos son nuestros países, eso es México, eso es Guatemala, ese es El Salvador. Cuando vemos a nuestros hermanos que están pasando, parecen hormiguitas. Todos parecemos hormiguita a ir a tender la mano, a ir a ver a qué es lo que necesita. Y ahí están esas personas que me hacen recordar a mí, que yo les digo a las personas cuando hacemos las charlas, les digo, tú vas a ver cómo trabajan hasta las hormigas. Cuando tú entras en conciencia y vas a saber que alrededor tuyo hay muchas cosas. Ah, pues una de esas es cuando ellos están ahí ayudando, parecen hormigas trabajando y laborando. No es que los tratemos como, ah, son esos. No, pero esa es la labor que ellos hacen. Una labor de ir a escarbar, ir a ayudar, pero lo hicieron así de inmediato. Eso es. ¿Les salió de dónde? Aquí, espontáneo, están sintiendo. Ellos están allí en el mero, mero meollo del dolor. No podemos ser inconscientes y saber que nuestros hermanos, otros seres humanos, igual que tú, igual que yo, que un día antes del terremoto, antes del otro terremoto que hubo, o sea, ahí mismo en México, antes de todos los huracanes en Texas y en Miami y en Puerto Rico y todo, una noche antes, estaban igual que nosotros. Entonces, por eso, bueno, la humilde sugerencia es, para ya no cansarlos, porque no quiero que se me vayan a ir los que están viendo, es que hagan lo que les salga de su corazón, ¿ok? Y cuando la mente le empieza a decir, ay, no, que, no, mire, usted hágalo automático y hágalo volando, ¿ok? Esa es nuestra humilde sugerencia con Luvia. ¿Verdad, Luvia? Claro que sí, así es. Cuando te sale eso, es espontáneo, hazlo de corazón. Porque eso es lo que necesitan ahora todos los que están allá, una ayuda. Es como, si tú puedes, a alguien que tú conozcas de tus vecinos o que conozcas una tu amiga y tal vez la familia de ella está pasando esas penas y dice, no, pues ella está aquí. Tú tiéndele la mano a tu amiga y dile, ten, esto llévatelo para tu familia. ¿Por qué? Porque pueda decirte, oh, sí están pasando esto, pero siempre pensamos, si ella tiene, ¿quién le puede mandar? No, es que no vamos sabiendo que quién puede, sino que estás tendiendo, porque esa gente cuando lo recibe allá, no solo ellos comen, sino son que muchos. Son muchos los que comen alrededor. Mira, Luvia, también decirles, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho que hablar con personas. Ayer, por ejemplo, me encontré un señor ya a bajarme de mi carro, iba y lo saludo y lo veo triste. Yo dije, y es de México. Yo dije, debe de estar pasando algo. Y me dijo, no, es que mi hermano está perdido, iba no sé qué y no lo encuentra. Y él se miraba muy desesperado. Me decía, tiene 5 hijos, Rosy. Tiene 5 hijos. O sea, imagina, el simple hecho que yo ya me hablé con él y de esto y que el otro, ¿me entiende? No le regalé $1. No le regalé. Mi manera de a veces, de ayudar, a veces es, y yo le dije, mire, aquí está mi teléfono, llámeme, mire, si usted, yo le dije, si hacen alguna cosa como para colectar dinero, avíseme, yo lo puedo anunciar aquí en mi Facebook. Yo le dije a él, y él se fue, que cuando ya él ya siguió caminando, yo le vi las facciones de su cara diferente, Luis. O sea, era, yo, ¿qué le di? Nomás un como decir, un abrazo fraternal, un decirle, mire, no sé cómo va a terminar si encuentran a su hermano, pero qué bueno, esto le está ayudando a usted para que esté unido, porque me dijo que él y su hermano tenían años de no hablarse y que nunca se imaginó que le iba a doler tanto el que le pasara algo. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto?
para que nos unamos, para que dejemos de rencores, para que dejemos de los chismes, de que, mira, para eso nos sirve todo eso. Ayuda, claro, aparenta que no. Solo miren como dice mi amiga Luvia, todo ese montón de chicos y chicas, gente que no le están pagando ni un 5 y están ayudando porque saben que adentro de sus escombros, saben que hay personas como usted y como yo que estamos sintiendo ese dolor aquí en nuestro corazón. Entonces, hay de la manera que usted crea conveniente, pero ayude. Esa es nuestra humilde sugerencia. La otra es que quisiera que entramos al tema es de que cómo nuestra madre tierra, la Pachamama, nos da señales, amigos. Y por estar en el corre, 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 no las vemos. Y por eso les digo, no seamos ignorantes. Todo ya está escrito. Mírenlo en los libros, en la Biblia, en esto, en el otro. Todos los libros tienen su realidad por allí. No entro en las religiones, ya saben. Pero todos los libros, personas que sabían de que estos tiempos iban a existir y nosotros estamos en este tiempo. Este es nuestro presente. Aquí no duele. Pongamos atención. Entonces, si tú le puedes hablar de las señales, de todas las señales que la madre naturaleza nos da antes, como las luces que se vieron en México. Bueno, de esto, de las luces, he escuchado, pero... Mira, en México, antes del primer terremoto, antes se vieron un montón de luces. Aquí en los Estados Unidos se vieron luces. La madre tierra es, bueno, también no estoy muy informada cómo se forman esas luces, pero la madre tierra al movimiento, que son como la de los polos, que son de las auroras boreales, parece que se llama. Sí. Entonces ellos se están moviendo. Entonces antes, ¿ustedes se han fijado cómo es el rayo? El rayo se ve primero ¿qué? Que la lluvia. La luz. La luz es la que... ¿Verdad? Y después viene el ruido. ¡Ish! Hace ratos que se vio la luz y al rato le hace... Se oye el destello. Y miremos luego... el cielo. Conectémonos con nuestra naturaleza, por favor. No es que estemos locas las que decimos que vayamos al río, que andemos descalzo, que le hablemos a los pájaros. No estamos locas, ¿cierto, Luvia? Claro que sí, nosotros pertenecemos a este universo, nosotros somos parte de este universo. La madre tierra es, y si ustedes se dan cuenta, todo lo que es el globo terráqueo es vida. Y si esto, ella es vida, ella también... como se sacude, ella se baña y muchos entramos, es como nosotros nos bañamos todos los días, comemos todos los días, ella también se sabe sacudir, ella se limpia y esa es parte de la naturaleza. Y una de las cosas muy importantes que nosotros decimos es que se den cuenta que hay parte de esta naturaleza, que la tierra es vida, nosotros comemos de ella, entonces algo que tenemos que hacer nosotros es ser conscientes. Todo viene de la tierra, todo. Mira, como dice nuestra amiga Ruth, una amigaza del alma también, todo está escrito en la Biblia. Muy cierto, amiga, muy cierto. Pero también no hay que entrar en pánico que ya, como dicen algunas religiones, que ya son los últimos días, que ya, mira, yo tenía una prima que les digo, ¿ok? Ella ya no me habla porque pues ya oyó varias veces en los videos que yo digo, porque ahora ella ya tiene casa, pero en el 2000 que decían de que eran los últimos días, porque siempre te dicen que son los últimos días, ¿cierto? Y mi prima me decía, vende tu casa, Rosy, regálaselos a los pobres, y que bueno, yo le dije, mira prima, tú, o sea, te agradezco toda la información, pero tú con lo tuyo, como ella no tenía casa, ahora que ya son los últimos días, yo quisiera ver si ella o otra, o el pastorcito a veces, porque hay de pastores a pastores, hay excelentes personas, seres humanos con conciencia, que sí están
agarrando los textos de la Biblia, del Bhagavad Gita y del ¿cómo se llama el otro? El otro libro, pero son muchos, ¿me entiende? Que ya ve que somos de diferentes países y todos tenemos diferentes religiones, ¿ya? Entonces, sí, en todos está, amiga, en todos, tú tienes mucha razón, en todos está. Gracias por sus comentarios, les agradezco de todo corazón porque veo que nos están, mira, mi amiga Ruth está exactamente allí donde fue el terremoto. Y pues ya por medio de otras personas supe que ella estaba bien, ¿eh? Pero imagínate, o sea, ella está viviendo eso allá. Sí, eso es lo cuando están viviendo en eso, es que también entren en conciencia. En conciencia. Porque es algo bueno, háganse el contacto con la naturaleza, con la madre tierra. Con tu Dios, con tu Dios. Con el que tú le tengas más fe, al que tú te quieras encomendar. No, aquí no te estamos imponiendo ninguna religión, no. Nada, sino que al que tú crees, al que tú amas. Y eso es algo bueno, porque hazte... Una de las cosas muy importantes, hazte tú el bien primero para ti mismo. Porque así como tú te haces el bien para ti mismo, para salir, a todo alrededor empieza a fluir. Y eso es lo que vamos a hacer para los países. Todos los que están ahorita en ese movimiento, pues háganse el bien a sí mismos. Primero, como que decimos, amémonos nosotros primero. Y luego salir y a dar ese amor, porque si fluyes con eso, va a fluir todo, va a empezar a cambiar. Entremos en ese contacto que nosotros mismos sentimos en nuestros corazones, en nuestros, como decimos, nuestros pensamientos, cada pensamiento, a todo lo que hacemos. Pensemos, analicemos y entremos en conciencia. Y también, como decimos, nosotros vamos a sentir eso mismo en tu corazón. ¿Cómo vas a vivir tu vida? Mire, un ejemplo. Por ejemplo, si yo no estuviera bien, por así decirlo, cuando yo me hubiera encontrado ese amigo, por así decirlo, ¿ok? Ese amigo, ¿verdad? Que es de México, que no encuentran a su hermano. Yo no hubiera podido, yo hubiera tal vez, ay, mira, qué cata, y que no sé, y él hubiera ido peor. Entonces, el que me encontró a mí bien centrada, bien de esto, que le di ánimo, que no le resolví ningún problema, créame. Pero él tuvo con quién desahogarse. ¿Me doy a entender? Porque a los hombres les cuesta, Lubia, desahogarse. Y comunicar sus sentimientos, sus pensamientos, todo lo que traen, porque no lo pueden, pues es difícil, como están enseñados a que... No puedes, los hombres no deben de llorar, dicen. Entonces, están acostumbrados a eso. Y claro, es algo, y sí se respeta esa parte, pero cuando estés en ese agobio, escucha a cualquier persona que quiere comunicarse contigo, escúchalo y ayúdalo. No nos unamos también a hundirlo más, sino que hay que levantarlo. Y una de las cosas es, como yo les digo, busca como armonicemos. Armonicémonos, y eso es por eso es que bueno, tocó el tema de ahora que dice Rosy, bueno, ¿por qué nos miran de que las dos estamos de este mismo color? El color. Y si ustedes se dan cuenta de este color, ¿qué significa? Entonces, ¿qué quiere decir para ustedes también? A ver, díselo, porque no van a saber. Vístanse de color de vida para ustedes. De color de dar vida, de ser bondadosos, de ser amorosos. Vibremos con eso. Y esa vibración te va a llevar a que tú sientas, porque eso es algo que vas a transmitir a los seres queridos. Pues hoy es un día muy importante. Ahora entramos en el otoño. So, miren, como las hojitas ya ven cómo se van poniendo, eso no significa que el árbol se muera, ¿verdad? Tarde que temprano el árbol le va a llegar su día. Pero ¿cuántos hijitos deja? Entonces nosotros vamos en transiciones. Tenemos que ver que la tierra se mueve, somos como hormiguitas, ¿cierto? Y vamos en transición, y los que no estemos como muy conectados al bien, amigos, o sea, la muerte... toda la gente que dice que el fin del mundo es, a mi punto de vista, y yo respeto todas las religiones y todo, pero no hablo de religión, es cuando a ti, en este cuerpo, ese es el fin de mi mundo, porque estoy en este mundo, mas no es el fin de mi espíritu. A mi espíritu no le pasa más nada, yo regresaré de donde vine.
¿Ya? Entonces, pues, ya. Ayudar a otros, conectarse con la naturaleza, con tu Virgen, con tu Dios, con tu San Judas, con el que tú quieras, pero no con otro hombre, exactamente. O sea, no con líderes de organizaciones que están metiendo ahorita en miedo, que ya va a venir una catástrofe, no sé qué, que la no sé cuánto, que la no... No, 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 amigos, no. O sea, aunque viniera, o sea, es porque ya, si nos toca, como dicen, estamos en California. ¿Y qué esperamos aquí? Nos toca, y es como les digo yo, es prepararse, haz tu mochila, como le decimos nosotros la mochila, pues tu bolsa de primeros auxilios, ¿qué es lo que vas a tener ahí? Prepáralo y hazlo, y por ejemplo, yo estaba diciendo siempre, tener granos es bueno, porque pues siempre decía, pero ¿cómo te lo vas a comer si no hay esto? De una u otra manera vas a conseguir cómo cocinarlo. Pero es una reservación que tienes que te puede ayudar. Entonces, cosas en latas, cosas agua, que sean beneficiosas, pero no vamos a entrar en pánico. En pánico, solo es como, nomás como para entrar en poca, digamos, en conciencia. A lo que vas a hacer. Y eso es algo que yo creo que lo vienen diciendo todos los medios, en todos lados lo están diciendo. Pero nosotros aquí lo que yo les recomiendo es, en cualquier momento que tú vayas caminando en tu carro, eleva esa plegaria, no importa que dices, pues es que tengo que entrar una hora o esto. No, necesitas 30 segundos, un minuto, o que lo que te lleve a hacer una oración corta, hazlo y lánzalo al universo, uh-huh. Y que ese universo se encargue en llevarlo. Y como decir, uh-huh. Como cuando nosotros lanzamos el viento, se lo lleva, uh-huh. Y que lo lleva, pero con bendiciones, palabras uh-huh. positivas y aliento para todos aquellos que están allá, que dirán, pues eso no les va a llenar, pero uh-huh. Hacemos, como decimos, estamos haciendo oración, estás haciendo oración tú, y la oración tiene poder. Sí. Y si no puedes orar porque yo no puedo, pues el que sabe, el de todo, no importa ni religión ni nada, el Padre Nuestro. Uh-huh. Si no, léanlo, miren. Les encanta estar en los medios, mire, solo le hacen así, Padre Nuestro, ¡chum! Te va a salir ahí, ahí solo lo lees, les digo yo, a las 3 de la mañana, mejor hora para orar. ¿Por qué me dicen, Rusia, a las 3 de la mañana es la mejor hora? Porque es la mejor hora de dormir. ¿Quién quiere que te levanten a las 3 de la mañana? Pero si lo hacemos por otros, entonces mira, nuestras oraciones son como rayos luminosos que salen de dentro de nosotros, ¿ok? Para dar luz a los que lo necesitan. Hagámoslo y hagámoslo de corazón. Yo quisiera decir que cuando nosotros hacemos todo eso, cualquier cosa que hagamos para ayudar en la manera que lo hagamos de corazón. Dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Está bien, a mí me encanta eso. Y lo que digo es que cuando uno tiene niños como tú, que tienes 3 niños, y ellos ven cómo uno es, inmediatamente con tu acción, tú le estás dando a tu hijo el mejor ejemplo, porque él va a vivir más que tú, primero Dios. Entonces, él, cuando suceda una situación, cuando tú, este cuerpo ya no esté, mi cuerpo ya no esté, él va a saber qué hacer y le va a dar lo mismo a sus criaturas. Entonces, eso es bueno como para que sepa la gente de que al hacer cosas así, incluyan a su familia, incluyan a sus niños, que vean, ¿ya? Y a mí me encantaría decir, ¿qué les dirías tú de cosas que no deben de hacer? Cosas que piensas tú que no deben de hacer. Bueno, en una de esas yo creo que todo el mundo lo está, la están sabiendo ustedes, que están saliendo muchas cosas. Lo que no debemos hacer es encerrarnos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Encerrarnos en estar ya viéndolos. Ahorita ya saben qué es lo que está pasando. Muchos los medios de comunicación, claro, tenemos que informarnos, para eso están. Pero en lugar de eso, busquemos algo constructivo, que en ese tiempo que tengamos, ¿por qué no nos dedicamos a mandar buenas vibras? Otro es no encerrarse, no quedarse con esa tristeza allí, porque dicen, oh, ya les tocó a ellos y pues esto, y nos encerramos, nos viene la depresión, el estrés y todo eso. No es recomendable que lo hagan, salgan afuera, vayan a dar la vuelta ahí alrededor de su casa,
o algo van a hacer. No sé, sabemos que tienen a sus familias. Saquen las familias, así. Ahórrense lo del domingo, ¿verdad? Y lo sacan al parque, al mar, así como me ven a mí, al río, donde no se gasta, ¿ya? Es el que me dicen, ay, tú, ¿cómo sabes? ¿Verdad? Pero no gasto, amigas. No gasto, para ir al río no gasto, pero mire, yo agarro mis dolaritos y se los mando a quien yo crea conveniente. Porque tampoco es que te digan, acuérdense como les digo en las iglesias, que el yemo, y o sea, y como por ley, a mí cosas de por ley, miren, abran los ojos. Para mí, Luvia, es tan importante que apaguen las noticias cuando están comiendo, amigos. Acuérdense que ustedes tienen que estar centrados, tienen que dejen de estar hablando del tema. Si van a hablar, hablen lo que van a hacer, lo que van a tomar acción, oren juntos, eso sí, pero hasta para acá, para que te miren. Pero por favor, cuando están comiendo, no estén viendo las noticias. Son por horas y por horas. Mire, tú le cambias un gabinete. Entiendo que está bien y puede servir para concientizar, pero no las 24 horas. Y yo, mire, yo en lo personal quisiera cerrar, porque hoy no me quiero tardar más de 40 minutos en el video, diciéndoles, por favor, a mí, en lo personal, no me manden cadenas de oración. Por favor, no me manden cadenas de ninguna clase, que dicen que a las 8 nos vamos a poner a orar. Yo quisiera saber quién de todas realmente, mira, si le mandas a 100 personas, imagínense que yo tengo más de 2,000 gente ahí en el Facebook, y que yo me ponga a mandárselas a todas, no, y dicen que se la tengo que mandar de regreso a ellas, ¿cuánto me tardaría yo? Dios mío, ese tiempo mejor lo ocupo para orar, para yo o mi familia y yo hacer algo. Créanme que ni siquiera el 10% de esa gente va a orar. Lo hace, ¿cierto, amigo? No lo, tal vez te puedan dar el like, te pueden estar diciendo, pero no, pues, es parte de respeto esa parte, la respeto lo que ponen y sí, lo que hacen. Pero como decimos, tómense 30 segundos, porque es 30 segundos. Que lo puedes hacer y eleva un pensamiento, una oración buena y mándasela. No necesitas, mándaselos, porque aquí, como decimos, cuando lo hacemos a través de la energía, del amor, de todo eso, no necesitas, como decimos, el WhatsApp, el Facebook, lo estás mandando. Y es como cuando vamos a caminar, pensamientos positivos, vamos a hacer meditaciones positivas y se las estamos mandando a todos. Y no solo a las partes afectadas, a todo el mundo. Porque hay muchas cosas que están pasando. Entonces, todas esas cosas, estamos conscientes nosotros que la naturaleza nos está sacudiendo. Y como yo le digo a mis niños, la naturaleza se baña, se limpia sola, sí. Y esto es tan perfecto que así lo hace. Y es como dice, y está escrito todas esas cosas. Y como lo, pero dice, no es el fin del mundo, no se la crean eso. Por favor, es el fin del mundo para todo el hermano que desgraciadamente, o sea, le tocaba, miren, voy a sonar bien mala, le tocaba ya morir o ya pasar por esa experiencia ese día, miren que la lluvia me dice, cálmate, esa experiencia el día. Todo lo que nos pasa, mire, yo he vivido cáncer con mi madre, he vivido muchas cosas de tragedias y de esto, y aquí estoy para servirle a ustedes. Dios nos ha puesto en el lugar correcto. Imagínense esa familia, qué unida va a ser después de esta catástrofe, ya sea que recupere a su ser querido o no, le puedo asegurar que va a pasar muchas cosas hermosas después de esto, a pesar de que muchos van a quedar adoloridos y nosotros vamos a saber, pues, de que mucha gente va a estar adolorida. Y como les dije antes, miren, mañana va a haber otra situación, otra guerra, otro atentado, otro no sé qué, otro no sé cuánto, que pasa
A cada rato están pasando tanta cosa. Pero acuérdense como les dije en el video anterior, que ahora nosotros lo sabemos, porque ahora tenemos los medios. Hasta nosotras mismas con estos teléfonos estamos cerca, lo grabamos. Entonces ahora lo sabemos más. Pero en el tiempo de los dinosaurios, en el tiempo de Matusalén, no sé si saben quién es Matusalén, pero dicen que fue un señor que vivió muchos años, o sea que está muy viejo, pues. No había nada de la tecnología que hay ahora. Entonces, usemos la tecnología para lo bueno. Si tienes una amiga, un amigo que está sufriendo o lo que sea, tiéndele la mano, llámale, mándale 20 pesos, 15 pesos, 30 pesos, lo que sea, si necesita. Háblale o contémplalo o escúchalo. Por favor. O sea, a mí solamente que realmente tú me demuestres a mí que estás orando a esa hora que tú dices, me lo mandas. Pero demuéstramelo, a ver cómo me lo vas a demostrar. ¿Ok? Entonces, de lo contrario, no me manden cadenas. Que a veces, miren, me da hasta vergüenza ponerles el like. Porque digo, yo hago mi propia cadena con mi familia. Ya, yo hago mi propia tarea, yo. Cada uno, todos somos uno, hagamos lo que te toca a ti. Somos como, miren, ¿sabes cómo les digo yo que somos? ¿Saben cómo? Miren, estamos en una telenovela, ¿ok? Más o menos así, en una telenovela. Por ejemplo, o sea, yo soy la mamá de la novia de allí, la otra, esta es la suegra, la otra no sé qué. O sea, nos pasan muchas cosas, pero realmente tenemos que vivir toda esa novela alrededor, pero al final tiene un final feliz. Aunque maten al malo, aunque de esto, que el otro. Yo les quiero agradecer a mi amiga Luvia, que estuvo conmigo. Quisiera ver si quieres terminar con algo más o algo más que les quiera decir como recomendación. Sí, claro que sí. Entremos y meditemos. Todos los que están interesados, voy a mandar una meditación. Pueden mandarme su... pueden entrar o mandar con a Rosy y pueden mandarme su teléfono o pueden contactarme al 916-343-9164 en WhatsApp. Yo les puedo mandar la meditación, una meditación muy hermosa que está especialmente para los, no especialmente para estos desastres, pero para lo que todos están buscando y sentir esa paz, esa tranquilidad que ustedes están buscando y que necesitamos nosotros, porque no solo es necesitan ustedes, no, no, necesitamos todos. Entonces, esa parte, si ustedes están interesados, pues ya saben cómo localizarme. Y pues gracias y gracias a Rosy porque me dio la oportunidad. Y tengo algo muy bonito que enseñarles, que esto no sé si usted, bueno, este es en Sacramento. Yo les voy a enseñar. Si algo tú ves, que, ay, qué hermoso. Yo vi a alguien como que alguien que estaba caminando y si lo ven en una manera, no sé si lo pueden ver allí. Porque, ay, por el reflejo de la luz, no sé si se ve. Sí, se ve allí. Ustedes miren. Observen ahí qué es lo que ven. Que en está, el cielo de Sacramento lo captó Luvia. Y dije yo, wow, miren, y traía yo a mis niños. Esto lo tomé y le dije, miren, es como que una persona estuviera caminando alrededor. Hay algo ahí. Entonces yo dije, wow, eso es algo bonito. Y hay muchas cosas que podemos ver y tenemos que, como decimos, vamos a tomar conciencia a lo que, bueno, a lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos viendo. A eso es que entramos. Entonces decimos, como dice Rosy, que estamos hablando, que la naturaleza nos dice, nos habla, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que viene. Esto viene desde mucho tiempo atrás, de nuestros antepasados. Es lo que dije. Nuestros antepasados. Solo que ese era el tiempo presente de ellos. Ahora, y ahora es nuestro tiempo presente de nosotros. Y después va a ser el de nuestros hijos y de nuestros nietos. El mundo no se acaba. Ahí van ellos descubriendo y como dicen, va a quedar de nuestras raíces. Sí. Entonces nosotros enseñémosle esa parte a nuestros hijos, a dar, a orar, a conectarse con nuestra madre tierra. Luvia, yo quiero terminar agradeciéndole a todos los chicos, me ayudas a leer, tú no necesitas lente, ¿verdad? Más o menos. A Lili Blanco, a Liliana Torres, a Lupis Ríos, a Gris, Grace, Elizabeth, Edith,
Ajá, de Sol. Y Lili Blanco. Lili Blanco. Edith. Dice, hola Rosy, hola aquí, o sea, sí. Hola estoy. Ah, está, tiene celos, tiene celos. Edith del Sol dice, hola, hermosas, lindo día, thank you, bendiciones para ti también. A Gaby Ruiz, y dice, ¿y tus hijos no que eran hoyos tu alma? Ay, ya, no sé, pero me imagino que algo bonito nos quiso poner a Gaby Ruiz, bendiciones, Gaby. Bernardo Sánchez. Gloria. Gloria Romero. Luis Ricardo. Ajá, el Tapatío. Y está Neri Colorado. Evelia Castillo. Ah, Evelia. Rey Muñoz. Ajá. Y también está Madrid. Karen, mi Karen. Prima. Y Claudia. Escalante. Lili Blanco, ya lo pasamos. Sí, sí, sí. Estaba sí. Ella que está celosita. ¡Está celosa la Lili! Sí. Sandra García, Fili Carreño, Federico Ramírez. ¿Qué dice? ¿Parelli Espinosa o Parelli? No sé. Sí, Parelli Espinosa. Una Nori Barahona, una prima de mi esposo. Rosagela Duno y Otis Rentos y yo Jonathan Arango, Cindy Alas y Linda Machaca o Menchaca, José Luis, está Ángela Hernández, compañera de la escuela, está Alejandra, Heather García, Alejandra Holguín, ajá, Francia Aguilar, Lorena Ortiz y Claudia Méndez Mendoza. Oh. Ajá. Y Mari, está también Ruby Rosal. Uh-huh. Está Mirnita Mejía. Uh-huh. Está también la de Multiservice. Sí, Charon, Charon. Está un fuerte abrazo, dice, para Lluvia también. Angie ajá. Martínez. Cindy Chávez y Yanira Cruz. Son varios. Uh-huh. Ruth Gabriela, para que vean, ella, como les dije, está ya en el meollo de todo lo que pasó, ¿verdad? Oren por nosotros, dice Ruth Gabriela, gracias. ¿Y quién está? Ah, alguien se enojó, quizás porque no dije bien su nombre. A ver, ¿quién se enojó? ¿Quién se enojó? No se enojen, por favor. No leemos bien, necesitamos lentes. Sí, Ruth, está escrito en la Biblia y en otros libros también. Marisol Sequeira, Rubén Carreño, Daisy Interino, Vilma Zacapa, Daisy Interino, hola, buenos días, les saludo desde Richmond. Thank you, Daisy. Okay. Irma Mireya, Luis Chávez, nuestra amiga de la Zumba, la Chatita Pineda, Ernesto Mario, Yanira Cruz. Ay, tan linda. Sí, Yanira, ya sé. Dice que soy bondadosa, pero no, eso es lo que sale del corazón. Lili Espinosa, Leila, Lili Blanco, otra vez ella siempre. Te digo, está celosita, ¿eh? Eduardo Belloso, Pérez Ana. Y otra vez Ruth nos dice gracias. Gracias a ustedes que nos inspiran a seguir aquí, a Lluvia y a mí. Quiero también decirles que no se me vaya a pasar que ustedes, yo los invito que se conecten con Lluvia, búsquenla allí entre mis amigos, se llama Lluvia yo le digo Lluvia, yo ya la bauticé así, pero ustedes la tienen que buscar como Lluvia yo, y allí pues después de eso ya se pueden conectar con ella. Y también pidiéndoles aquí de veras que busquen en mi canal de YouTube para que puedan ver los videos anteriores, por favor, y pónganme a inscríbanse, se dice, o join, ¿verdad? Allí, para que les puedan seguir llegando. Subimos 3 videos ayer que los tenía pendientes, así es que por si no los han visto, tomándose una tacita de café, los que están bien, los que no les ha pegado ninguna situación por ahí, para que se instruyan, para que dejemos de ser ignorantes.
Sí, pues para que piensen que todo Pasa por una razón. pasa por una razón. No, sí, enfoquémonos y aprendamos a vivir la vida y a disfrutarla. Muy bien. Somos, mira, de paso. Estamos aquí de, como yo les digo, No somos este cuerpo. venimos nosotros de vacaciones ahí en este mundo, pero esas vacaciones las tenemos que trabajar. Entonces nosotros tenemos que trabajar, claro, en todas nuestras labores que nos corresponde hacer en este mundo, en esta vida. Entonces, pues un abrazo fuerte, muy grande para ustedes y se les agradece bastante por haberse tomado el tiempo de estar ahí estar escuchándonos y gracias por todos sus mensajes. Se les agradece a todos. Bueno, cuídense y como les decimos, ahora por otros y mañana por nosotros, ¿verdad? Así es que Así muchas es que gracias. les deseamos. Ajá, y pasen un bonito día, o sea, y por favor, ayudemos, ayudemos, ayudemos de cualquier manera. Gracias, buen día, pásensela bien. Sí, Yo gracias. soy Rosa Barahona y mi amiga es Lluvia. Lluvia Yod.